La mejor vía, sin duda alguna, amigas y amigos, para salir de la pobreza, para salir de estos escenarios de inseguridad que vemos, es apostarle y apostarle en serio a la educación. Hoy, amigas y amigos, entregan más de 16.000 becas a 16.000 familias de la ciudad y de nuestra zona rural. Hoy reciben estas becas de excelencia académica y de transporte. Hoy es un buen día para Chihuahua capital y tenemos toda la seguridad de que así va a ser. Queremos, amigas y amigos, queremos que ninguno de los nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes se queden sin la oportunidad de estudiar por falta de oportunidades. Porque ustedes son Chihuahua capital. Ustedes son quienes mueven Chihuahua capital. Y por ustedes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes, por ustedes invertimos más de 45 millones de pesos para su educación, reconociendo con estas becas académicas y de transporte su esfuerzo y el amor de sus papás y mamás, porque invertir en educación es invertir en el presente y en el futuro de Chihuahua. Y yo siempre digo que la calidad de la educación está totalmente relacionada con la calidad del espacio en la que ésta se imparte. Y esto, amigas y amigos, es porque gracias a ustedes, a sus familias, a sus maestras y maestros, esta ciudad, Chihuahua capital, es una ciudad que trabaja. Chihuahua es una capital de trabajo y de resultados. Chihuahua es una capital cercana. Y sin duda alguna, con más y mejores programas culturales, con más y mejores programas deportivos, como lo será el Polideportivo Luis Sánchez Álvarez, que pronto será el corazón de los deportistas de Chihuahua, y con más inversión en la educación, Chihuahua capital será la capital que le dé norte a todo México. Muchísimas gracias. Al apoyar a las nuevas generaciones con los recursos necesarios para sus estudios, les aseguramos un mejor presente y sobre todo un mejor futuro. Así la educación, estoy convencida que siempre debe ser parte y una prioridad de las políticas públicas. Por eso es necesario que se creen las condiciones que contribuyan al máximo aprovechamiento académico de nuestras niñas, niños, y adolescentes y jóvenes. Gracias, alcalde, por continuar con estos programas de becas académicas que benefician a tantos niños y jóvenes chihuahuenses. Como tú lo has repetido en varias ocasiones, la educación es nuestra mamá, es importante para combatir la pobreza y la desigualdad. Una piedra angular en la construcción de un mejor Chihuahua.